Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá. Y si los chicos lo están pidiendo. Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, papá, mi asistente, vamos a explicar el numeral 2, que tiene que ver con el 1.5, sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, pedimos disculpa, ¿verdad, mi asistente? Pero lamentablemente este problemita no lo habíamos resuelto porque a lo mejor se nos olvidó, ¿verdad, mi asistente? Como decía mi abuelito por ahí, se nos fue la piscucha, ¿verdad? Pero bien, si los chicos lo están pidiendo, pues en este momento lo vamos a explicar. Ahora, dos flechas se encuentran dentro de un triángulo y un pentágono. Nos vamos a dar cuenta de que arriba tenemos el triángulo y abajo tenemos el pentágono. Bueno, no hay que perder de vista de que el triángulo posee tres lados, mientras que el pentágono posee cinco lados. Ahora, de modo que apuntan a los vértices de estos. A continuación se muestran, ojo lo que está diciendo acá mi asistente, dice de que se muestran cuatro figuras de la secuencia en la que giran las flechas. Bueno, aquí tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Ahora, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a colocar acá lo que sería en este caso las figuras. Y vamos a colocar lo que es en este caso el par ordenado, que sería A, B. Donde la primera componente, mi asistente, que en este caso sería A, le voy a llamar yo el vértice del triángulo. Mientras que la segunda componente, que es B, pongámoslo por acá, por mi asistente, y le voy a llamar yo el vértice del pentágono. Ahora, teniendo ya eso, entonces vamos a empezar primeramente con la figura 1, figuras 1. ¿Cómo me quedaría el par ordenado? Veamos, ya dijimos que la primera componente, que es A, es el vértice del triángulo, que en este caso es el 1. Ahí lo tenemos, la flecha está apuntando al 1, mi asistente, del vértice del triángulo. Mientras que B, que ya dijimos que es el vértice del pentágono, veamos, y también está apuntando al 1. Pongámoslo, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, en el caso de la figura 2, nos vamos a dar cuenta de que la flecha, según el triángulo, está apuntando. Bueno, primeramente la primera componente es el vértice del triángulo y la segunda componente es el vértice del pentágono. Hay que tener presente eso. Ahora, y en la figura 2, según el triángulo, está apuntando al vértice 3. En el pentágono está apuntando al vértice 3. Ah, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que en el caso del triángulo, después del 1 se pasó al 3, ahí lo tenemos. Mientras que del pentágono, si comparamos la figura 1 con la figura 2, del 1, del vértice 1, se pasó al 3. Ah, o sea que dejó de por medio el 2. Del 1 se pasó al 3, dejando de por medio al 2. Ajá, ahí lo tenemos. En la figura 3, mi asistente, veamos, nos vamos a dar cuenta. Según el triángulo, tenemos el vértice 2 y en el pentágono nos vamos a dar cuenta, si nosotros comparamos con la figura 2, que nos habíamos quedado en el vértice 3. Ah, según lo que tenemos acá, del 3 se pasó al 5, ahí lo tenemos, dejando de por medio el 4. Ah, entonces del 3 se pasó al 5.
¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en la figura 4, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, si nosotros observamos en la figura 4, nos quedamos en la figura 3 que se había quedado en el vértice 2. Luego, en el 4, nos vamos a dar cuenta. Ah, que se pasó al vértice 1, que ahí lo tenemos. Y en el pentágono, ¿verdad, mi asistente? Nos habíamos quedado en el vértice 5. Ah, nos vamos a dar cuenta que se pasó al 2, o sea, dejando de por medio el 1. Se pasó al 2. Ajá. Eso significa de que podemos decir lo siguiente. ¿Qué te parece si continuamos con otro más, verdad, mi asistente? Bueno, pues, hagámoslo, pues. Vamos con la figura 5. Bueno, según la figura 4, en el triángulo, nos vamos a dar cuenta, chicos, lo siguiente, que nos habíamos quedado en la figura 4, en el vértice 1, entonces nos pasamos al 3. Porque los chicos se darán cuenta de que según la figura 1 al 4 tenemos 1, 3, 2. Ojo lo que estoy diciendo. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Y luego va el 1. Ajá. Entonces en la 5 sería ¿quién? El 3. Ajá. Mientras que en el vértice del pentágono, mi asistente, nos habíamos quedado en el 4, en el 2. Como hay una de por medio, entonces sería el 4. Luego en la figura 6, mi asistente, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que si nosotros observamos en el triángulo, bueno, pues en la figura 5 nos quedamos en el vértice 3, entonces en el 6 sería en el vértice 2. Mientras que en el pentágono, en la figura 5, nos habíamos quedado en el vértice 4 y como hay uno de por medio, entonces sería el siguiente, el vértice 1. Ah, y nos vamos a dar cuenta si nosotros hacemos el siguiente, mi asistente, hagámoslo. Bueno, en el triángulo, en la figura 6, nos quedamos en el vértice 2. Entonces sería en el triángulo el vértice 1. Mientras que en el pentágono, en la figura 6, nos quedamos en el vértice 1. Y como es una de por medio, entonces sería el vértice 3. Y nos vamos a dar cuenta, veamos la secuencia. Tenemos 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, entonces sería 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Y así sucesivamente, mi asistente. Eso con el triángulo. Ahora con el pentágono, veamos, tenemos 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3. Entonces, en el siguiente sería, si no me equivoco, hagámoslo, mi asistente. En la figura 8, para que se vea mejor lo que queremos explicar. Bueno, empecemos con el vértice del triángulo. Si nos quedamos en el 7, en la figura 7, en el vértice 1, entonces el siguiente sería el vértice 3. Y en el pentágono nos quedamos en el vértice 3, según la figura 7, y como hay una de por medio, entonces sería el vértice 5. Ahora, en el caso de la figura 9, en el triángulo nos quedamos en el vértice 3, entonces sería el vértice 2. Y en el pentágono, ¿verdad, mi asistente? Nos vamos a dar cuenta de que en la figura 8 nos quedamos en el vértice 5, como hay uno de por medio, entonces sería el vértice 2. Ah, y continuamos en la figura 10. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta, mi asistente, en el triángulo, veamos. En la figura 9 nos quedamos en el vértice 2, entonces sería el vértice 1. Mientras que en el pentágono, si nos quedamos en la figura 9, en el vértice 2, como hay una de por medio, entonces sería el 4. Y te darás cuenta, mi asistente, lo siguiente. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Figura 11, 12, 13, 14,
15. Continuamos por acá. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Y 24. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta ahí, mi asistente? ¿Qué te parece? Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Sigamos la secuencia. Primeramente vamos a empezar con la primera componente, que sería A, que es el vértice del triángulo. Veamos la secuencia. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, entonces aquí sería 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego vamos con el pentágono. Bueno, nos quedamos según la secuencia. Veamos. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2. Hasta ahí no va, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, luego nos vamos a dar cuenta, según lo que tenemos hasta ahí, chicos y chicas, de que este que tenemos acá, 1,1, ...2,2... y el que tenemos acá, que sería en el, te darás cuenta, mi asistente, en el 16 tenemos 1,1... aquí en el 24 podemos decir 2,2... ahí lo tenemos. Nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, lo siguiente. Si nosotros observamos, se darán cuenta de que en esos elementos que tenemos encerrado, son los que cumple que ambas flechas apuntan al mismo vértice. Ojo lo que estoy diciendo. Son los que cumplen que ambas flechas apuntan al mismo vértice. Veamos. Apunta según el vértice del triángulo y en el vértice del pentágono, apuntan al mismo vértice. Según en el vértice del triángulo y en el vértice del pentágono, apunta al mismo vértice. Según en el vértice del triángulo con el vértice del pentágono, apunta en el mismo vértice, que es 1. Y según en el vértice del triángulo con el vértice del pentágono, apuntan al mismo vértice, que es 2. Ojo lo que dije, de que los elementos encerrados son los que cumplen que ambas flechas apuntan al mismo vértice. Ahora, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que en la figura 9, según lo que tenemos acá, en la figura 9, las flechas han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Veamos. 1, 2. En dos ocasiones. Veamos. Dije 1 y 2. Luego de la figura, según lo que nosotros tenemos, de la figura 10, que sería este, de la figura 10 a la 24, mi asistente, que sería este, hay cuántas figuras. Veamos, tenemos lo siguiente. Como hasta acá dijimos nosotros de que la flecha ha apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Entonces, vamos a decir lo siguiente. De que de la 10 hasta la 24, ¿cuánto hay? Veamos, tenemos lo siguiente. Si nosotros observamos ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
hay 15 figuras. Ojo lo que dije. Ojo lo que dije. De que en la figura 9 las flechas han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. 1, 2. Han apuntado al mismo vértice, tanto al triángulo como al pentágono, tanto al triángulo como al pentágono en dos ocasiones. Hasta la figura 9. Luego de la figura 10, que es este, a la 24, que es hasta acá, ¿hay cuánta figura? Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y además, la flecha han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Veamos, si vemos, han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Ahí lo tenemos. Luego, podemos decir nosotros entonces de que en la figura A sub N es igual, donde dijimos nosotros de que en lo primero que dijimos que en la figura 9, que es esta, la flecha han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Entonces sería la figura 9, vamos a poner el 9, mi asistente, ¿qué te parece? Luego dijimos nosotros de que prácticamente de que de la figura 10 a la 24 hay cuántas figuras. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 figuras y además la flecha han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Este y este en dos ocasiones. Y dijimos que hay cuántas figuras. Hay 15 figuras. Entonces vamos a decir más 15. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Y como dijimos de que han apuntado el mismo vértice en dos ocasiones, entonces decimos acá paréntesis n menos 1. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Y prácticamente nos vamos a dar cuenta de que así nos quedaría lo que es, en este caso, nuestro término general. Y podemos decir nosotros que según lo que tenemos acá, ¿verdad? Lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? De que la flecha han apuntado al mismo vértice en que en dos ocasiones, desde la 10 hasta la 24, han apuntado al mismo vértice en dos ocasiones. Luego, en la figura, la que tenemos acá, la flecha han apuntado, ¿qué? Han apuntado dos, vamos a ponerle aquí, 2n veces al mismo vértice. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Podemos decir nosotros entonces de que, según lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad, mi asistente? Podemos decir que, como dijimos de que de la 10 hasta la 24 hay 15 figuras, entonces vamos a decir nosotros que en la figura A sub 15, las flechas habrán apuntado por trigésima vez, ¿qué? 30 veces al mismo vértice. Es decir, que en la figura, según la que tenemos acá, A, en vez de N, vamos a colocar el 15, igual, luego decimos 9 más 15, paréntesis, en vez de N, vamos a poner 15, menos 1, luego nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que esto va a ser igual que, este va a ser igual a que nosotros digamos 9 más 15, paréntesis, 15 menos 1 es 14. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que me quedaría 9 más, y 15 por 14, si no me equivoco, mi asistente, ese va a ser igual a 210. Y 210 le vamos a sumar 9. La respuesta me va a quedar entonces 219.
Y prácticamente, mi asistente, de esta forma nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 2. Y ahí, disculpe, chico, que no lo habíamos explicado. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!